Y a medida que se aproxima el 2018, muchos países ultiman los detalles de sus celebraciones para dar la bienvenida al nuevo año. Tenemos los detalles. En Australia, más de 1 millón de personas se reunirán para ver el tradicional espectáculo de fuegos artificiales de Sydney. En Alemania, la mayor celebración tendrá lugar en la capital, Berlín. Los organizadores han preparado zonas especiales para proteger a las mujeres de cualquier acoso o amenaza. Al mismo tiempo, muchas áreas han reforzado las medidas de seguridad para prevenir cualquier intento de acto terrorista. Por su parte, Francia ha desplegado 14.000 policías, soldados, bomberos y personal médico en los principales lugares públicos. En Río de Janeiro, Brasil, el gobierno ha aumentado en un 20% la presencia de los agentes de orden público en sitios clave. En Estados Unidos, muchos estados han cancelado las celebraciones debido a las bajas temperaturas, que han alcanzado mínimos históricos este año. Sin embargo, en Nueva York se han desplegado más francotiradores y perros detectores de explosivos para custodiar el área de Times Square, donde tendrá lugar la tradicional celebración en vísperas de Año Nuevo. Los visitantes que deseen esperar el año en Times Square tendrán que pasar por 2 puntos de control antes de entrar al sitio. CGTN en español.